El AMPA, Arco del Cobertizo del Instituto Fuente Lucena, organizó una interesante charla-taller sobre disciplina positiva dirigida a padres, madres y docentes con el objetivo de darles herramientas para comprender y emplear una forma de educar a los niños y niñas más eficiente y menos conflictiva. Bueno, yo creo que podemos comenzar, que ya está todo listo. Lo primero, muchísimas gracias por estar aquí. Os agradezco muchísimo, que yo sé que es muy difícil acudir a estos cursos, sobre todo cuando tenemos niños y tenéis que dejarlos en algún sitio, por supuesto. Y si estáis aquí, habéis dejado estar en otro sitio. Entonces, me siento muy, muy agradecida por vuestra asistencia. Espero que disfrutéis mucho del taller. Va a ser muy divertido, es lo que le comentaba tanto a Maribel como a Lisa, que al principio sí que hay una parte de teoría y otra parte práctica, pero bueno, la parte práctica vosotros mismos vais a ir haciendo conmigo, ¿no?, unos ejercicios que son vivenciales, que vamos a poner, bueno, casos, ¿no?, y qué sentís vosotros, y bueno, y nos vamos a ir comentando, ¿vale?, reflexionando entre todos. Sí que, no sé si sabéis ya o os habéis escuchado hablar de disciplina positiva y de neuroeducación. Disciplina positiva no es una varita mágica, no es una receta mágica que ahora ya a partir de ahora todo va a ir genial y no va a haber ningún problema en casa, ni mucho menos. Es una forma de educar diferente. Sí que es verdad que partimos de la base siempre del adulto, o sea, normalmente estamos muy enfocados en los niños, en el comportamiento del niño, y prácticamente todas las conductas están, o sea, requiere pues un sentimiento, requiere una situación en la que por eso se dan ese tipo de situaciones, ¿no? Y también, bueno, lo que es disciplina positiva es un sistema educativo democrático, que es lo que nos ayuda también a crear un buen clima en familia, a que, bueno, a esa cooperación en familia, a que tengamos un entorno familiar mucho más agradable, ¿no? Tanto adultos como niños, que aquí son las dos partes. Es respetuosa, tanto para el niño y para el adulto, firmeza y amabilidad, no sé si también habéis escuchado hablar de disciplina positiva, y uno de los criterios básicos, que lo he puesto los cinco justamente aquí, es la firmeza y la amabilidad al mismo tiempo. Muy difícil, porque sí que es verdad que pasamos muchas veces de esa autoridad, ¿no?, a la permisividad, porque quizá a lo mejor cuando somos muy autoritarios, después nos trae ese sentimiento de culpa, y ese sentimiento de culpa provoca después, haz lo que te dé la gana, haz lo que quieras, mira, yo ya... y caemos en la permisividad, ¿no? Y ya estamos ahí fluctuando de un lado a otro. También es cierto que por generaciones anteriores tenemos pues quizá aprendido, ¿no?, una forma de educar en la que los premios y los castigos es, bueno, pues la premisa, ¿no?, lo que realmente solemos utilizar, porque además es efectivo. A corto plazo sí que lo es, pero a largo plazo es ya algo más complicado, porque los castigos se acaban, cada vez tienes que castigar con algo más, e incluso a los niños incluso le puede dar igual, ¿no?, que le digas, pues esta tarde estás sin la Play, o esta... y después pues te da igual porque estoy con el móvil, o hago esto, o hago lo otro, ¿no? Con los premios pasa igual, cuando son chiquititos, pues empezamos con las pitos, con las gominolas, con esto, con lo otro, y después, poco a poco, van, cuando llegamos a la adolescencia, ¿no?, justamente en las edades, creo, ¿no?, que estáis vosotros ahora, pues es mucho más difícil, además por esos cambios que también hay, unos cambios muy grandes a nivel hormonal en los niños. Entonces, pues, disciplina positiva no utiliza ni premios ni castigos. Y diréis, pues, guau, esto sí que es difícil. Pues se puede, en realidad se puede. Hay un trabajo personal por parte del adulto muy grande, porque tenemos que ir cambiando, ¿no?, todo eso que hemos aprendido, para ir cambiando y hacer otro tipo de cosas, ¿no?, de otra forma. Vamos a ir viendo muchas cosillas, ¿vale?, a lo largo del taller. Otra de los criterios de disciplina positiva es eso, que es eficaz a largo plazo. El castigo y el premio en el momento funciona, pero a largo plazo, ¿qué ocurre?, ¿no? Enseña valiosas habilidades para la vida, como el respeto, colaboración, responsabilidad. Ayuda a los niños a desarrollar sus capacidades y que sean conscientes de ellas, que puedan usar su poder constructivamente. Bueno, eso ahora vamos después a entrar un poco en eso, ¿no? Realmente el objetivo de este taller, como decía al principio, es la unión de disciplina positiva y de neuroeducación. La disciplina positiva es este sistema educativo democrático, y neuroeducación es el autoconocimiento del ser humano. O sea, realmente es algo que no solemos estudiar o que no solemos conocer en profundidad, cómo funcionamos nosotros mismos, ¿no? Cómo funciona realmente nuestro cerebro a través de la ciencia, ¿no? Todo esto son
realmente evidencias científicas, no estamos hablando tampoco de, sabes, que son realmente cómo funcionamos y qué partes de nuestro cerebro se van a activar ante una situación. Entonces, cómo podemos prevenir, cómo podemos anticiparnos, cómo podemos entender, comprender y tener esa empatía también con el niño y al mismo tiempo entendernos a nosotros como adultos, ¿no? El por qué reacciono de esta manera o por qué, o de otra, ¿no? Y bueno, es esa unión de estas dos cosas. Yo cuando comencé con los talleres, de hecho yo empecé igual que vosotros, en una silla igual que vosotros, yendo a una charla y bueno, me fascinó. Probablemente conocéis el nombre de Macarena Soto. Ella de hecho fue con la que me certificábamos, somos muy buenas amigas y a raíz de ahí empecé a entrar en este mundo. Pues a partir de ahí decir, bueno, disciplina positiva es algo maravilloso, es una forma de educar distinta y es algo muy bonito, pero unido a neuroeducación te resuelve muchas dudas y muchos porqués, ¿no? El decir, bueno, pero es que ¿por qué pasa esto? O ¿por qué? Y ahí tenemos esas respuestas, ¿no? Pues eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Siempre hablábamos en neuroeducación y tanto en disciplina positiva siempre hablábamos de que el sistema educativo es como si fuese un puzzle muy grande, o sea, imaginamos un puzzle enorme, grandísimo, con muchísimas piezas. Y todas esas piezas tenemos que ir encajando las unas con las otras. Muchas veces cuando tenemos un problema con un niño, ¿no? Una situación que se está volviendo a lo mejor más complicada, de, pues no sé, pues mi hijo a lo mejor pues que no va bien en una asignatura o tiene algún tipo de problema en el instituto, y tendemos a pensar, pues mira, que es que hay que ver que está últimamente muy vago, que no hace nada, que es que nada más que está con la play, que no, pero claro, esa pieza queremos encajarla con esos premios o esos castigos o esa intentar, ¿no? De alguna manera, el que se motive para hacer tareas del instituto o para, bueno, simplemente venir al instituto con ánimo y con muchas ganas de aprender. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor nosotros estamos encajando esa pieza, pero realmente no encaja bien, porque no nos paramos a pensar, por ejemplo, en la motivación. O sea, mi hijo realmente está motivado, porque esa motivación también puede depender de la autoestima. O sea, y ahora yo empiezo a tirar del hilo y esas piezas se me pueden mover todas, porque una va encajándose con la otra. Entonces, de eso se trata realmente, ¿no? El ir viendo esos mensajitos ocultos que podemos ir teniendo, ¿no? De nuestros niños e ir intentando encajar esas piezas. Yo a lo mejor estoy intentando motivar a mi hijo, pero yo lo motivo con algo externo, o sea, todo con premio, intentando que él cambie esa conducta. Si esa motivación que yo busco es de forma extrínseca, de forma de fuera, mi hijo no se va a motivar por las matemáticas, mi hijo se está motivando porque yo le voy a comprar el FIFA 20 o porque esta noche va a salir con los amigos o porque tal. Entonces, no estamos trabajando realmente, ¿no? lo que queremos, ¿no? Un poco es ir viendo todo esto. Hoy vamos a ver también la motivación con una dinámica también muy divertida. ¿Vale? Y entre todos vamos reflexionando. Yo sí, lo que sí os invito es a todos a participar, ¿vale? Yo voy a estar hablando, pero no quiero hablar todo el tiempo, que vosotros también, ¿vale? Ya sé que es viernes por la tarde, que estamos cansadillos, pero bueno, que de eso se trata, de que también lo pasemos bien, ¿vale? La primera dinámica es para, bueno, reflexionar un poco. Imaginaros que ahora, cuando habéis llegado aquí al taller, todos teníais encima de vuestra mesa una planta, ¿vale? Imaginaros en vuestra planta de favorita o no sé, cualquier planta, una rosa, una margarita o lo que queráis, ¿vale? Cuando habéis llegado habéis encontrado esa planta encima de la mesa. Si por ejemplo yo os digo que tenéis que cuidar de esa planta, ¿qué haríais? ¿Qué tenéis que hacer? ¿Qué tenéis que hacer? ¿Qué creéis? ¿Qué haríais primero? Saber los cuidados que necesita. Abonarla. Poner al sol. Echarle tierra. Echarle tierra. Sí, sí, cada planta puede necesitar. Hablarle, sí, sí. A lo mejor la planta que os ha tocado no es realmente la que más os gusta, ¿vale? Que a lo mejor te ha tocado, no sé, un cactus y a ti te encantan las margaritas. Pero tú tienes tu cactus. Y claro, y ahora con mi cactus yo tengo que saber cómo se cuida ese cactus, porque a lo mejor necesita menos agua o a lo mejor no puedo ponerlo al sol, no es como el resto de plantas. Y esto es una para que reflexionemos de forma personal, que muchas veces metemos a todos en el mismo saco. O sea, nosotros como personas realmente todos tenemos unas necesidades distintas, incluso dentro de nuestra propia familia, ¿no? Con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, porque cada uno tiene una necesidad diferente. Las plantas es igual.
si yo no sé cómo cuidarme a mi planta, tendré que buscar información de cómo hacerlo. Pero si yo tengo dos plantas distintas para cuidar, yo no puedo pretender que una rosa me dé margarita, ni puedo pretender que un cactus me dé unas flores espectaculares como una violeta. Entonces, ni van a oler igual, ni tal. Entonces, muchas veces te decimos, tenemos dos niños en casa, o tres, y son totalmente diferentes, pero es que yo los trato exactamente igual. Es que están criados con la misma familia, es que la educación es la misma, cierto, pero es que a lo mejor tienen necesidades diferentes. Un niño probablemente puede ser un genio en matemáticas, pero se le da fatal los idiomas. Un niño puede ser un genio en lengua y se puede dar fatal la geografía. O sea que realmente tenemos que pararnos muchas veces a decir, bueno, porque todos en infantil empiecen a leer, mi hijo lo hace un mes más tarde, no tiene ningún problema, probablemente su proceso es diferente, un proceso de aprendizaje que cada uno tenemos el nuestro propio. La motivación hace muchísimo, por supuesto, ¿no? El que ellos estén motivados y el que se sientan bien, y de eso se trata, ¿no? Realmente. Bueno, ahora vamos a hacer una dinámica en la que tenéis que participar todos, ¿vale? Yo voy a ir haciendo, bueno, preguntas, ¿no? Me vais diciendo, para partir de una base en la que vamos a ir trabajando después todo el taller. Bueno, yo ahora os invito a que pensemos en esos problemas diarios que solemos tener en casa con nuestros niños. Algunas situaciones que tengamos en casa. Y vamos a hacer una lista entre todos, ¿vale? Que va a ser en común de todos. ¿Qué más? ¿Perdón? Las tareas de casa. ¿Algo más que se os ocurra? El después lo hago, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo que estudiar? ¿O no? Acostarse temprano. Esa va muy relacionada, ¿no?, con la anterior. Voy a poner qué pesa eres, ¿vale? La frase es esta. Es que... No digamos la frase, ya salís fuera. Ay, le he puesto un dátil. ¿Qué más? El soltar móvil. El móvil. Bueno, el móvil podemos decir la tablet, podemos decir... Móvil, tablet... Ordenador, bueno, aquí está la Play, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Qué más se nos ocurre? En general, cuanto menos límites, mejor. ¿Perdón? Que cuanto menos límites, mejor es como. En general. Sí, pero muchas veces eso, ¿no? O sea, menos límites, pero pasamos a la permisividad. Es que ahí hay una línea, ¿no?, muy fina entre una cosa y la otra. Pero bueno, vamos a ir viendo. ¿Qué más se os ocurre? El no comunicar. El no comunicarse. ¿Alguna cosilla más? Bueno, esto es que podemos seguir, verá. Hay muchas, sí, pero bueno, vamos a hacer una pequeña... Sexo, violencia, droga... Bueno, sí, aparte que estamos entrando ya en la edad. Lo ponemos, terminamos ya con eso. COVID.
Bueno, pues ya tenemos más o menos la lista. Sí, sí, que tenemos un montón de cosas ya y podríamos seguir, podríamos seguir. Y ahora os invito a todos a que cerréis los ojos. Cerramos los ojos. Imaginaos que estáis en vuestra casa, en el salón de vuestra casa, en vuestro sofá, sentados, tranquilos. Pero han pasado 20 años, ¿vale? No es el año 2020, es el año 2040. Han pasado 20 años ya. Y ahora quiero que penséis que estáis tranquilos, viendo la tele o escuchando música, lo que os guste hacer, y suena la puerta de vuestra casa, el timbre de la puerta. Es vuestro hijo o vuestra hija, pensar en uno de ellos, en el que queráis, si tenéis varios. Y ahora quiero que imaginéis a la persona las características que os gustaría encontrar en esa persona que estáis viendo. Bueno, podemos abrir los ojos y contándome. ¿Qué características queréis encontrar en esa persona? Que sea feliz. Que sea feliz. Cariñoso. Bueno, claro. ¿Qué más? ¿Perdón? Iba más rápido, ¿eh? ¿Qué más? Con su familia. ¿Cariñoso? ¿Que tenga familia? Ah, que tenga familia. ¿Qué más? Que haya conseguido sueños, o bueno, ¿cómo? Espera. Honesto. Honrado. ¿Qué más? Esto no lo pasa. Bueno, lo dejamos así, ¿no? Que podemos seguir, lo mismo, ¿no? Que podemos seguir escribiendo un montón de cosas más. Normalmente es verdad que esta lista se escribe mucho más rápido, ¿no? Cuando te quieres imaginar ya te salen un montón de cosas. Y ahora os pregunto, ¿qué solemos hacer normalmente o qué tipo de disciplina estamos utilizando aquí en estos problemas que tenemos normalmente en casa, ahora, en el presente? Sí, ¿qué solemos hacer? ¿Qué solemos hacer en casa? Sí, hablar con ellos, intentar. Sí, negociar, bueno. Claro. Es que hablamos monólogo. Claro. Bueno, esta edad que es complicada, también hay que aceptar que es una edad mucho más complicada. Sí que es verdad que para todo esto, ¿no? Cuando nosotros queremos llegar aquí o en un futuro, ¿no? Estamos enfocados, nuestro objetivo es este. Cuando tratamos estos problemas, los tratamos de esta manera. O sea, somos nosotros mismos como adultos responsables, cariñosos, empáticos, respetuosos. O sea, que muchas veces decimos, bueno, yo quiero que mi hijo sea así, pero probablemente para que él sea así, yo quizás no me estoy comportando como quiero que él se comporte. Porque
aprendemos también la mayoría, vamos, casi todo aprendemos por imitación, no por estar más que por escuchar. Entonces, el que veamos que aquí realmente lo que necesitamos son herramientas de gestión emocional. Aquí lo que queremos es, bueno, enfocarnos en un futuro, ¿no? En ese objetivo que queremos lograr, pues de la forma en la que realmente queremos que nuestro hijo sea, ¿no? Nuestra hija. Y aquí las preguntas que serían para reflexionar es si justamente lo que hacemos es respetuoso, si somos autoritarios o si somos demasiado permisivos, si ayudamos a que los niños tengan ese sentimiento de pertenencia e importancia dentro de la familia o del aula, si es efectivo a largo plazo, si enseñamos esas habilidades sociales para la vida, invitamos a los niños a descubrir sus capacidades y generar una autoestima sana. Simplemente como reflexión, ¿vale? Los criterios básicos lo hemos visto, ¿vale? Que es lo que hemos visto antes. No voy a parar mucho en ellos porque para hacer las dinámicas vamos a estar todo el tiempo hablando. Ya hemos empezado un poquillo tarde, ¿vale? Que mira la hora, digo. La disciplina positiva se basa en estos 6 principios adlerianos. Este señor es, bueno, Adler es un médico psiquiatra austriaco y él fue, bueno, el que con estos 6 principios empezó, ¿no?, lo que es la disciplina positiva. Él se basaba realmente en esas relaciones horizontales. Las relaciones horizontales es que yo voy a tratar a mi hijo de la misma forma en la que yo quiero ser tratado. Entonces, cuando existe esa relación horizontal y no hay verticalidad, sí que hay una conexión, ¿no?, con la otra persona, y no solamente con un niño, con cualquier persona, ¿no?, pero en este caso con los niños, ¿no? Él trabaja con niños. Esa firmeza y amabilidad de la que hablamos en disciplina positiva, ese criterio básico, ¿no?, el ser amables y firmes al mismo tiempo. La amabilidad realmente es para respetar la dignidad del niño. O sea, nosotros podemos tener ese respeto por esa dignidad del niño. No tengo por qué hablarle mal o hacerle sentir mal para que pueda entender, ¿no?, algo que le vamos a decir o que queremos enseñarle. Y esa firmeza también es por respeto al adulto y al entorno, porque muchas veces a lo mejor hay comportamientos que son comportamientos en público, comportamientos con otras personas, en convivencia con otras personas, ¿no?, ya sea en el cole, ya sea con familia, en la que debemos ser firmes. O sea, no quiere decir que seamos autoritarios, ¿no?, de irnos ya, pero sí debemos ser firmes, ¿vale? Pero firmeza con amabilidad, o sea, con estas dos siempre unidas. Hay una dinámica también para esta firmeza y amabilidad que no la podemos hacer hoy porque es muy larga. Pero bueno, si tenemos ocasión, la podemos hacer en otro momento. Animar, motivar. La diferencia entre alabar o de motivar, vamos a hacer la dinámica ahora. La educación a largo plazo y enseñar esas habilidades para la vida. Y que los errores son oportunidades de aprendizaje. Esta a mí además me encanta porque nos quitamos un montón de culpa, tanto el adulto como el niño, ¿no? Porque al tú tratar un error como una oportunidad de aprendizaje, ya la culpa no me duele tanto. Si yo, por ejemplo, le he dado un golpe a la mesa y se ha caído un jarrón o se ha caído un vaso de cristal y resulta de que lo que tengo, por eso que ha sido sin darme cuenta o ha sido simplemente porque iba corriendo y lo he golpeado, puedo tener un castigo, puedo tener algo que realmente me genere una culpa y sentirme mal, o puedo tener una oportunidad para aprender. Puedo tener la oportunidad de cómo reparo el daño que he hecho, ¿cómo puedo pasar para no golpearme? ¿Qué puedo hacer la próxima vez para que no se caiga? Entonces, cuando ya lo tratamos de otra manera, incluso para nosotros como adultos, es mucho más fácil enfrentar esas situaciones. Al principio, quizás sí genera, ¿no?, un poco de, pues, lo estaría haciendo bien, pero realmente lo que intentamos es ese error justamente que sea una oportunidad para aprender. En los niños chicos además se ve mucho el tema del pico de la mesa. Fíjate que yo ahora le comentaba a Maribel que tengo un bebé de un añito y típico que va corriendo, va andando tal y se da el golpe. Y el adulto, por norma, mesa mala. Y le damos la culpa a la mesa. Y la mesa realmente no ha hecho nada. La mesa está ahí y está ahí siempre en el mismo sitio. Entonces, si yo ese error lo utilizo para que el niño aprenda que, claro, que aquí se hace daño, que tiene que pasar más despacio, que tiene que intentar bordear la mesa, que si no puede, que si por aquí te haces daño, pasa por aquí. Que, claro, entonces puedo tener un montón de caminos abiertos para enseñar desde
algo que normalmente solemos hacer como echar la culpa fuera. Entonces, si yo de pequeño ya veo que la culpa la tiene la mesa, probablemente después cuando me sigan pasando cosas, la culpa la echaré afuera. No, ha sido, si hay una pelea, pues que ha sido él, no, es que ha empezado no sé quién, o no tomo esa responsabilidad de que o yo me he enfadado porque me ha dicho tal cosa y entonces yo me he enfadado, entonces yo cojo mi postura de que es verdad, he sido yo, ha sido mi error, ¿no? O sea, no debería de haberle pegado de vuelta, o tendría que haber hablado de las cosas de otra manera, o tendría que haber hablado con un profe, con mi madre, con tal. Bueno, y eso es un poco el ir viendo otras formas, ¿no? De educar. Y ahora vamos a hacer una dinámica. Ahora necesito 9 voluntarios, ¿vale? Os cuento, no, os cuento. Los 9 que salgáis, os voy a poner una pegatina en la espalda, ¿vale? En vuestra espalda. En esa pegatina hay un mensaje. Y vosotros tenéis que ir relacionándoos entre vosotros sin hablar, no podéis hablar uno con el otro, solamente comunicación no verbal. Cuando leéis el mensaje de la persona que la tenga en la espalda, según lo que a vosotros os diga ese mensaje, cómo os podéis sentir al leer ese mensaje, pues reaccionáis de una forma u otra con esa persona. Pero comunicación no verbal, ya sea por gestos, por no sé, si abrazos, tocarla, no alejaros, lo que vosotros os salga cuando leáis el mensaje, ¿vale? Y la intención no es saber lo que tú tienes en tu espalda, ¿vale? La intención es que después vamos a ir viendo y vamos a ir reflexionando el por qué hemos actuado de esa manera o qué nos hemos hecho sentir o qué, cómo nos sentíamos cuando hacíamos la actividad. ¿Vale? 9 voluntarios, me hace falta. Pues no se lo ponga. Se lo ponga, si esto es para los padres, no para los niños. Ya está. Perdona, te vas a fallar. Bueno, ahora entre vosotros os vais mirando la espalda unos a otros, ¿vale? ¿A todos? Sí, sí, os vais, bueno, primero uno, después con el otro, y ya vais, no podéis hablar. No. Solo mirar. Solamente, claro, solamente mirar la espalda y depende de lo que a mí ese mensaje me diga. Se lo muestro. Tú se lo muestres de forma, sí, pero no tienen por qué ellos adivinar lo que tienen en la espalda, ¿vale? Que es solamente para que nos relacionemos según lo que pone la persona detrás. ¿Vale? De forma no verbal, sin hablar con ellos. Entonces miramos la verdad, ¿por qué? Claro, bueno, entre todos, os vais mirando entre todos. ¿Pero qué? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Yo creo que lo mío no es muy bonito. Bueno, ahora, ¿os habéis visto más o menos todo? Sí. Pues los que creáis que tenéis algo bueno, poneros aquí, en este lado. ¿Que algo bueno? Si yo tengo que si no tenéis muy claro lo, si es bueno o si es malo, podéis quedaros en medio, si no lo tenéis muy claro. Y si es malo, nos quedamos aquí. O sea, lo tenéis claro, los 4. Yo creo que sí. Que es malo, ¿no? Es malo. Vale, ¿creéis que es malo? Sí. ¿Y creéis que es bueno? Distinto. Bueno, ¿qué creéis que hemos trabajado con esta actividad? ¿Qué pensáis que hemos trabajado aquí? La forma de que vemos a los demás. La expresión. Uh-huh. Lo que muestran los demás cuando ven una característica tuya que te gusta o que no te gusta. Claro,
Claro, vosotros no sabéis lo que pone detrás en ninguno, pero bueno, son adjetivos realmente, ¿no? Sí que es verdad que trabajando en esta actividad normalmente, claro, suele pasar que se suele tener, ¿no?, claro, si es por esas sensaciones, ¿no?, que te transmiten los demás según se van comunicando contigo. Esta actividad la hemos hecho de comunicación no verbal, no habéis podido, bueno, se ha escuchado algo, pero vaya, poca cosa. Realmente ha sido comunicación no verbal, no habéis hablado nada y solamente por gestos ya habéis tenido un sentimiento, ya os ha trasladado algo, ya sea bueno o ya sea malo. Y además, por ejemplo, aquí vosotras, ¿qué os invitaba a hacer cuando se relacionaban con vosotros? A darle un beso, porque estaba dando, pero quería dárselo también. Algo positivo, ¿no? Claro. Y os invitaba a hacer lo mismo, ¿no? ¿Y qué pensabais cuando estábamos haciendo la actividad? ¿Que os sentíais bien con la etiqueta que os había tocado? La etiqueta buena, si era buena. Uh-huh. Claro, pues está bien. Uh-huh. La etiqueta que te cuelgan los demás y tú no sabes que la tienes. ¿Y por aquí? Lo contrario, todo el mundo te excluye. Ay, qué lástima. Eso de rechazo. Rechazo. Uh-huh. Y, claro, muchas veces... ¿Qué es lo que te invita cuando ves que ellos no tenían una reacción positiva con vosotros? ¿A qué os invitaba? ¿Culpa? Alejarte. A no relacionarte. Muchas veces cuando esta actividad se alarga un poquito, casi que se forman los grupos. Y además es muy curioso porque prácticamente no me da tiempo a decir que os pongáis y ya están hechos los grupos. Muchas veces me doy cuenta, además de tengo que parar ya, porque ya normalmente suele haber dos grupos. Porque además tú te identificas con la otra persona, porque sabes que se siente como tú y ahí al final te vas uniendo, ¿no? Y aquí lo que estamos trabajando realmente son las etiquetas. Muchas veces esas etiquetas, ¿no?, que desde pequeñitos nos van acompañando, ¿no?, desde chicos, ya sea el bueno, ya sea el malo, ya sea el pegón, el agresivo, el torpe, el empollón, el listo, podemos decir de todo. Y esa etiqueta realmente nos invita, además, a actuar de determinada manera, porque aquí justamente los que tienen una etiqueta positiva, ellos mismos lo decían, ellos les invitaba a, bueno, a dar un beso, ¿no?, a dar un abrazo, y aquí justamente al rechazo, porque... Y mira que no sabíais lo que teníais puesto, ¿no? Y que además no hemos hablado. O sea, porque normalmente estas etiquetas se ponen hablando. O sea, que un solo gesto ya te puede estar diciendo una etiqueta en la que tú puedes además tener tu propia percepción. Y eso puede ser a lo mejor un niño que va andando por el pasillo de casa con un yogur, se le cae al suelo, el yogur lía. Claro, lía el de este. Tú no hablas, ¿vale? Porque como mami a lo mejor no habla, lo ve y hace. Ya está. No hemos dicho nada. Pero esa sensación del niño a lo mejor es como... ¡Qué torpe soy! Es que soy muy torpe. Es que no puedo hacer tal cosa porque soy muy torpe. O es que yo... ¿sabes? Y ya ellos mismos se van creando y se va además alimentando, ¿no? Esa etiqueta se va alimentando. Y al final... yo tengo que actuar como mi etiqueta dice. ¿Por qué? Porque es la forma en la que todo el mundo espera que yo sea. O sea, es probable incluso que la parte, los que tenemos una etiqueta negativa, al fin y al cabo, entre ellos además suelen hacer esa piña, porque sí se sienten conectados entre ellos y además sí se sienten apoyados porque tú te sientes igual que yo. Entonces ahí sí, y bueno, ahí pueden estar pues los grupitos en clase, los grupitos de los malotes, ¿no?, de los niños que siempre están interrumpiendo, los niños que tal, porque bueno, ese es su papel y ese es el papel además que nosotros le ayudamos a que sigan teniendo, porque el que es malo es que es muy malo, es que este niño es que es un bicho, es que no sé qué, y desde chiquitines además le ponemos esa etiqueta, les vamos poniendo una etiqueta, un niño muy movido es un bicho, es que es muy malo, es que ta, ta, ta. Y un niño muy movido es un niño, los niños necesitan moverse, los niños están explorando todo el tiempo, están curioseando todo el tiempo, entonces el tener cuidado, ¿no?, con eso, más que nada para que reflexionemos, ¿no?, de tener cuidado con este tipo de etiquetas. Las positivas tampoco son tan positivas muchas veces, porque ahí está el empollón de la clase siempre tiene que sacar un 10, el día que el empollón de la clase saca un 6 o un 7, bueno, se lía uno en casa que no vea, incluso el profesor se siente hasta defraudado por esa nota, porque ¿qué has hecho? O sea, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado aquí?
no tiene derecho, no tiene ese chiquillo, a lo mejor que ha tenido un mal día, que a lo mejor ha sido en el momento del examen, que se ha quedado en blanco, que no ha podido estudiar por lo que sea, qué problemas puede tener en casa, qué situaciones puede haber en el cole que le puedan afectar. O sea, que muchas veces esa etiqueta nos pesa mucho, ya sea positiva, ya sea negativa, incluso un simpático, un bueno, un tal, que un día está de mal humor, o que un día lo está pasando mal y que no está tal, y entonces es como, ¿qué te pasa? ¿Y qué, por qué estás así? ¿Y yo te he hecho algo? ¿Y ha pasado algo? No, a ver, es que no tengo que permitir también un día no ser exacto la alegría de la huerta, ¿no? Que muchas veces, si queréis poder miraros las etiquetas, a ver qué... Sí, por aquí tenían cariñosa, buena, lista, feliz, amable. Contestona. Y aquí, a ver, torpe, malo, contestona y agresiva. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, y con esto es, queremos, es el reflexionar, ¿no?, sobre muchas de las situaciones, ¿no?, de cosas, ¿no?, así como pueden ser este tema de las etiquetas, lo importancia que tiene, y además ese, ya no solamente las etiquetas de nuestros niños, ¿no?, sino la etiqueta nuestra propia, como adulto. O sea, ¿qué etiqueta a lo mejor me han puesto a mí de pequeño y cómo me ha influido a mí esa etiqueta en mis relaciones, ¿no?, con los demás, o en los que yo he podido hacer o no, o dejar de hacer por culpa de esa etiqueta, ¿no? Y eso, más que nada, es para que reflexionemos, ¿no? Y de aquí vamos a ver cómo se va creando justamente por esta etiqueta nuestra lógica privada. Esto ya es un poco más de neuroeducación, ¿vale? Sería en cualquier situación en la que yo puedo observar o escuchar, en este caso ha sido observación, ¿vale?, en la dinámica que hemos hecho, puedo observar o escuchar algo, a partir de eso que yo veo o observo, interpreto y siento, o sea, tengo mi propia interpretación de lo que ha sucedido, y puedo tener un sentimiento, de ahí me formo una creencia, y de esa creencia tengo un comportamiento, ¿vale? Pero eso es cada uno de la misma situación, o sea, podemos vivir la misma situación varias personas y cada uno, en su lógica privada, puede tener unas creencias totalmente diferentes y por lo tanto, un comportamiento distinto. Aquí el ejemplo que pone, ¿no?, es que un niño, ¿no?, que escucha que torpe eres, siempre te caes de la bici, interpreta, pues, o siente, pues, frustración, rechazo, miedo, incapacidad. Esa creencia que se puede tener de justamente eso que ha interpretado, de ese sentimiento, es que es torpe, que no puede hacerlo, que no sirve para nada, que no se le da bien. Y de ahí un comportamiento. Puede llorar, no volver a intentarlo, se vuelve a caer. Fijaos que lo que nosotros normalmente vemos es el comportamiento. Y ese comportamiento tiene detrás una creencia de haber tenido un sentimiento o una interpretación de lo que el niño ha vivido, ha escuchado, ha observado o ha visto, ¿no? Entonces, es el ir viendo, ¿no?, cómo vamos creando esa lógica privada. Cada uno tenemos una realidad totalmente diferente, aunque ahora mismo tengamos una situación en la que estamos todos aquí juntos, pero probablemente vosotros, cada uno, en vuestra cabeza estáis teniendo una interpretación de lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no?, y estáis sacando vuestras propias conclusiones. Las conductas normalmente que se suelen tener después de bueno, como hemos visto en el ejemplo anterior, suelen ser resultado de esa creencia errónea, o sea, de esa interpretación que yo he tenido, ¿no? Después sí que es cierto que esas creencias, cuando llegan a la edad adulta, son más difíciles de cambiar que en la infancia, ¿no?, porque ya las hemos ido viviendo una y otra vez. Y justamente es ese mal comportamiento el que está en esa arriba del iceberg, y abajo es donde estaría el mensaje real que el que el niño está tratando de decirnos, ¿no?, con su comportamiento. El que a lo mejor no se vuelva a subir a la bici, el que no vuelva a intentar hacer algo, el que quiera dejar un deporte, el que quiera dejar una actividad que era muy bien, muy divertida, pero ha comenzado a tener a lo mejor algún tipo de situación en la que no se ha desenvuelto y ya me cuesta, ¿no? No tengo esa motivación. Bueno, y aquí, mientras vamos creando esa lógica privada o nuestra propia realidad, se van formando redes hebbianas en nuestro cerebro. ¿Qué quiero decir? En las redes hebbianas son conexiones en nuestro cerebro que están creando, se van creando por un aprendizaje, por algo que estamos viviendo. O sea, imaginaros, para que sea mucho más sencillo, imaginaros una cebolla, ¿vale? Una cebolla tal cual, con su tallito y con su raíz. Pues eso sería una neurona, ¿vale? La cebolla.
una cebolla se une a otra cebolla, a otra, a otra, a otra, y van creando un campo de cebollas, ¿no? Y ahí serían las redes hebianas, esas neuronas que se van conectando unas con otras. Si nosotros por un aprendizaje, el aprendizaje que estáis teniendo hoy, por ejemplo, hay nuevas neuronas que se están activando, ¿vale? Porque es una información a lo mejor que no teníais de forma anterior. Entonces se están creando esas redes hebianas, se van conectando unas con otras y van creando esa experiencia, ¿no?, que estáis teniendo ahora. De la misma manera, si ya teníais previamente información sobre disciplina positiva o sobre neuroeducación, probablemente la red que ya existiera se está haciendo más grande, ¿vale? Y va cada vez haciéndose más grande, más grande. Y eso son todas las experiencias, todos los aprendizajes de nuestra vida. Ahora, si por ejemplo, para irnos ya a una parte mucho más coloquial del día a día, si yo tengo un campo de cebolla, bueno, mi hijo, ¿vale?, de 12 años, tiene un campo de cebolla que dice que cuando se levanta por la mañana no hace la cama, abre el armario y deja las puertas abiertas, va al baño y deja la tapa para arriba y no tira la cisterna, y ese es su campo de cebolla, porque ese ha sido su aprendizaje. Él ha ido haciendo esto todos los días, por lo tanto ha tenido un aprendizaje en el cual su campo de cebolla dice que las puertas de los armarios se dejan abiertas. Y además, yo como madre voy detrás de mi hijo cerrando las puertas de los armarios. Por lo tanto, mis redes hebianas, mi campo de cebolla, es el que cierra puertas, ¿vale? Y el de mi hijo el que las deja abiertas. ¿Y si tú le dices de chico que la fía tiene que recoge, que la no lo hace? Claro. ¿Cómo está la cebolla? Claro, esa es la cosa. Esa es la cosa. Que te, claro, esa, de ahí. De ahí justamente, ¿no?, es el que tenemos que ir plantando cebollitas, ¿vale? Tenemos que ir plantando poco a poco cebollitas, y para yo plantar esas cebollitas tengo que regarlas, tengo que abonarlas un día, otro día, otro día, otro día. Una cebolla no se planta y al día siguiente tengo una red, ¿no? Y además, y mucho menos cuando tengo una que dice totalmente lo contrario. O sea, cuando yo estoy acostumbrado, además, a hacer las cosas de una manera, es muy difícil cambiar mi comportamiento, me cuesta mucho más. Cuando somos pequeños y vamos capacitándonos, vamos aprendiendo, el cerebro del niño está totalmente inmaduro a nivel de lo que es la parte prefrontal, ¿vale? Lo que son los lóbulos prefrontales, que ahí donde está pues el pensamiento lógico y todo esto, ¿no? Eso va madurando poco a poco. Si mientras que va madurando el cerebro, nosotros vamos haciendo ese acompañamiento, ahí vamos plantando cebollitas. Para yo ir plantando cebollitas poco a poco, el niño necesita un acompañamiento, necesita un adulto que lo acompañe. Si yo, por ejemplo, le enseño a mi hijo a hacer la cama y yo voy con él, ahora, digamos, cuando tiene 14 años, es que ya tienes edad de hacer la cama, ya, pero es que yo no he hecho la cama en mi vida, ¿verdad? Muchas veces dicen, es que tienes 14 años para hacer la cama y la cama está llena de arrugas y la hace fatal, ¿vale? Pero ¿la ha hecho alguna vez anteriormente? No, pues de ahí se trata el aprendizaje quiere decir que tenemos que ir poco a poco creando esos campos de cebolla, pero no solamente a los niños, también nosotros. El que esto realmente tenga tanta importancia es para que veamos que todo lo que nosotros, cualquier tipo de estímulo que nosotros tengamos, ya sea lo que vemos, oímos, sentimos, tocamos, todo, nos causa ese impacto a nivel cerebral, ¿vale? Conocimientos, capacidades, recuerdos, experiencias, traumas, miedo, absolutamente todo. Y además las neuronas que se activan juntas permanecen unidas, que hay de ahí esos campos de cebolla, ¿vale? De ahí esas redes hebianas. Si, por ejemplo, yo os digo, ¿no?, o yo os pregunto sobre el 11S, os digo simplemente la palabra 11S, seguramente se os vengan un montón de recuerdos de ese día, ¿no? O sea, cómo lo vivimos cada uno en su casa, ¿no? O cómo fue la noticia, o cómo la estabais viviendo, incluso con quién estabais, cómo tal. Al haber tenido un impacto emocional tan grande, no hemos necesitado ese acompañamiento de un día a otro. ¿Por qué? Porque el impacto emocional es tan grande que mi memoria lo ha guardado, porque es fundamental para mi supervivencia. Y nosotros como nuestra especie realmente, es pro supervivencia, o sea, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros sentimos, todo lo que tal, nuestro propio cerebro quiere guardar esas emociones o esas experiencias para, si se vuelve a suceder, ¿no?, si vuelvo a pasar por algo así, probablemente, claro, ya tengo ahí una alarma que me dice, cuidado, o sea, ¿cuántas personas a lo mejor después del 11S pues tendrían miedo a coger un avión
o a ir a Estados Unidos, o si estaban allí, salir del país. ¿Por qué? Porque es mi supervivencia lo que se pone en juego, ¿no? Y eso es algo que a nivel de impacto emocional, o sea, cuántas cosas a nivel emocional a día nos pueden causar que realmente se nos quede, ¿no?, esa situación o esa experiencia, ¿no?, y se nos queda ahí. Como por ejemplo el tema de, yo no sé si alguien ha tenido a lo mejor algún susto, ¿no?, de que le hayan dado un tirón o que te hayan robado o lo que sea. Mejor vas a un cajero, te roban el dinero, te roban la cartera o el bolso o lo que sea. Cuando vuelves a pasar por ahí, se te coge el cuerpo. O sea, ¿sabéis? Porque justamente mi cerebro me está avisando de cuidado. O sea, aquí puede haber una situación de riesgo, exacto, un peligro, ¿no? Y todos esos estímulos pues van causando esas redes, ¿no?, y todo ese aprendizaje para justamente sobrevivir. Vamos a hacer una pequeña dinámica en la que ahora solamente voy a necesitar dos voluntarios. La dinámica es sobre la motivación, ¿vale? Vamos a ver la diferencia entre la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Yo voy a ser la madre, como si yo fuera la mamá, y simplemente le voy a decir una frase a uno de mis hijos y una frase a otro de mis hijos, ¿vale? Y después, entre todos, vamos a reflexionar sobre lo que va el ejercicio. Bueno, yo soy la madre, ¿vale? Y os voy a leer una frase, solamente la leo, ¿vale? A una y a la otra. Y ya después reflexionamos, ¿vale?, sobre lo que va. Te has comido toda la fruta, eres una campeona. Te has terminado la fruta, tu cuerpo ahora tiene muchas vitaminas. Muy bien, has hecho justo lo que te dije. Debiste estar muy atenta al aseño en clase para sacar esa nota, felicidades. Qué contenta estoy, ya has terminado. Enhorabuena, la has resuelto por ti misma. Qué contento se va a poner papá cuando vea que has recogido tu habitación. Tu habitación está muy ordenada, seguro que le has dedicado mucho tiempo. Qué contenta estoy que no te has peleado con tu hermana. He visto que te has divertido mucho esta tarde con tu hermano. Me encanta tu dibujo, eres un artista. Has usado muchos colores y apenas te has salido, le habrás dedicado mucho tiempo a tu dibujo. Qué buena eres, Es un encanto. Yo soy un encanto. Esta cebolla blanca. ¿Cómo te has sentido tú? Súper bien. Bien. Estos son elogios y cosas buenas. ¿Y Remy? Pepi, perdón. Nada, yo bien también. ¿Bien? Sí, porque me han dicho que he ido superando y haciendo las cosas muy bien. ¿Qué diferencia habéis visto, vosotros habéis notado, entre las frases de uno y las frases de otro? Ella claramente estaba, digamos, lo que había hecho bien iba a hacer feliz a otra persona, tanto a ella, ¿no? O sea, no repercutía tanto en ella misma, sino que iba a repercutir en otra persona. A papá, a Pepi lo ha valorado más. Claro, a la persona de Pepi, más que a ella, ¿no? A la de él, le ha más adentro de sí. Claro, yo... ¿A quién he motivado más? A ella le ha motivado más y a ella le ha recalcado lo que ha hecho bien por sí misma. Porque ella necesita más motivación a lo mejor para hacer las cosas que ella, que es más autodidacta, más... ¡Ay, que te viene como al huevo! ¿Cómo te has sentido tú? Bien, ¿no? Yo sí. ¿Y cuando yo le hablaba a tu hermana? ¿Cómo te sentías? ¿La hablaba mejor a ella que a ti o bien sí. también? No, yo bien también, pero con que le valoraba más lo que había hecho ella. A ella, ¿no? Y al contrario, cuando yo le hablaba a ella... Yo he visto que le has hablado bien. Yo sí, no, y tú no te has sentido... Yo no me he sentido inferior en ningún momento. No. Claro, se ha puesto súper a ti. Fuera la campeona, campeona. Claro. Claro, aquí la diferencia realmente, ¿no? Lo han dicho por aquí... es que yo aquí me he centrado mucho en el resultado, ¿vale? Directamente en el resultado y además en que depende siempre esa motivación de otra persona, o sea, de una persona externa, ya sea papá, de mamá, mío, o sea, yo cómo me siento yo respecto a lo que tú has hecho o has dejado de hacer. Y aquí yo me he centrado en el proceso, no tanto en el resultado. Es más, aquí en alguna de las frases, por ejemplo, una de estas... Claro, yo le dije a Elizabeth, le dije, muy bien, lo has hecho justo como te dije. Y aquí debiste estar muy atento al aseño en clase para sacar esa nota, felicidades. O sea, realmente... Valorar a la persona. Claro, aquí me estoy valorando el proceso, o sea, donde ella se siente bien, pero realmente el resultado no lo sabemos. O sea, yo de hecho he dicho, para sacar esa nota, igual ha sacado un 6.
no tiene por qué ser un 10. Sin embargo, aquí es una campeona porque ha hecho tal cosa, qué contento se va a poner papá, qué contenta estoy yo, qué orgullosa, qué tal y cual. Esto es para que realmente nos demos cuenta, la motivación muchas veces, que es motivar, o sea, realmente donde estoy motivando al niño y es sacando de sí mismo en ese proceso, o donde realmente me estoy centrando en el resultado, ¿vale? O sea, en el resultado final y en cómo me siento yo según lo que tú haces. O sea, la habitación recogida va a poner muy contento a papá, pero no en sí por la habitación. Sin embargo, a ella le he valorado el tiempo que le ha echado en recoger la habitación. Seguro que le ha costado un montón porque ha estado mucho tiempo y le ha quedado fenomenal. Entonces, aquí realmente sí te motiva y aquí te motivas por papá, ¿no? Por algo. Hacerle bien a otro. Claro, aquí estoy alabando. Yo por eso me yo he superado las cosas, claro. Lo he hecho bien porque no. Sí, no, si los dos son positivos realmente. Pero en un lado estoy alabando a la persona, o sea, lo que es la persona en sí, alabándola, y podemos incluso rozar la etiqueta, quizá. Claro. Y aquí es ese proceso, ¿no? O sea, no estoy tan centrada en el final. Y sobre todo por esa diferencia, que no pasa nada, o sea, que podemos decirle a nuestro hijo que eres un campeón, que no pasa nada, que podemos hacerlo, pero que lo tratemos como, quizá a lo mejor lo hacemos con las chuches y con la comida basura y tal cual. O sea, cosas que un caramelito de vez en cuando no viene mal. De hecho, nos sube, ¿no? Nos da subidón. Pero si siempre todo lo tratamos de esta manera, al fin y al cabo, yo me estoy motivando por algo externo, no por mí mismo. Y aquí vemos los dos tipos, ¿no? De motivación en las que queremos trabajar, que sería de la forma intrínseca, de la forma interna, ¿vale? Cuando proviene del interior, la motivación que aparece cuando hacemos algo que disfrutamos, cuando nos hace sentir bien con nosotros mismos y se estima nuestro sistema de recompensa cerebral. Eso sería ese locus interno, ¿no? Que es lo que me hace avanzar, ¿no? Lo que me motiva. O de forma extrínseca, que puede ser esa motivación que viene del exterior ofreciendo esa recompensa. Nos lleva a hacer algo que no queremos, que no nos gusta mucho, para obtener una recompensa posterior. Aquí realmente podemos decir que están los premios, ¿no? Dentro de la motivación extrínseca, porque ¿quién no a lo mejor ha persuadido, ¿no?, una situación con un premio para que al final el niño termine haciendo lo que queremos que haga? Entonces, cuando son pequeños, empezamos con algo pequeño, pero claro, cada vez tiene que ir más. Y cuando ya le hemos comprado la Play, y cuando ya tiene todos los juegos de moda, y cuando ya, ¿qué más? O sea, es que ya no tenemos más, o sea, ¿ya qué premios más vamos a dar? Entonces, realmente, a largo plazo no me funciona, y además que el niño lo hace justamente por eso que va a obtener. Y si además no tiene nada, cuando ya llegan a la adolescencia, que es justamente las edades que tenemos ahora, ya empieza esa negociación, porque claro, yo hago tal cosa, pero sí tú haces tal. Cuando ya nos piden a nosotros, ¿no? Vale, yo recojo los platos, yo me encargo de tal cosa, pero ¿y tú qué vas a hacer, no? ¿Qué voy a obtener de esto, no? ¿Qué beneficio voy a obtener? ¿Voy a salir con los amigos? ¿Perdón? ¿Qué me vas a dar a cambio? Claro, ¿qué me vas a dar a cambio? Exacto. Que muchas veces no somos muy conscientes, a lo mejor cuando son pequeñitos, que todas esas negociaciones, o sea, bueno, esas negociaciones o ese tipo de utilizar esos premios y esos castigos, a la larga se nos vuelven en nuestra contra, porque incluso también existen los castigos por parte del niño, incluso a nivel emocional con nosotros, ¿no? El hacernos sentirnos mal, el hacernos sentirnos culpables, incluso ellos mismos saben lo que realmente te duele o realmente dónde pueden atacar, pero es que desde chiquititos han estado con premios y castigos. O sea, ellos, para que salga de sí mismo el hecho de poder evaluar una situación y poder ver que para la convivencia familiar, pues necesitamos hacer el tipo de cosas que cada uno en casa, ¿no?, crea conveniente, pero que todos tenemos que contribuir en casa, todos tenemos que hacer algo. Si desde pequeños vamos plantando esa cebollita, poco a poco se convierte en una rutina. Una rutina es un aprendizaje, y ese aprendizaje, una vez que está fuerte, es como ahora cuando somos adultos, ¿cuántas cosas hacemos de forma automática? O sea, no nos paramos a pensar. Bueno, simplemente el hecho de conducir, o sea, todos los que tengáis carnet de conducir, al principio pues nos costaría un mundo ponernos delante de un coche y empezar a conducir. Después ya lo hacemos hablando por teléfono, peleando con los niños, escuchando música, haciendo de todo, ¿no? Porque todos esos comportamientos, poco a poco, esas redes hebbianas son tan fuertes que crean un comportamiento automático. Y si yo me levanto todas las mañanas y hago mi cama, y si yo me levanto todas las mañanas y si me tomo un café, enjuago la taza, ¿por qué? Porque es un aprendizaje, pero donde no tiene
no tiene cabida la culpa, el miedo, la frustración, el rechazo, porque entonces yo voy a actuar desde esa lógica privada en la que yo voy a crear justamente lo que observo, ¿no? Lo hemos dicho antes, ¿no? Lo que observo, yo interpreto, me formo una creencia, después tengo un comportamiento. Si mi madre o mi padre actúa conmigo de una forma autoritaria, de una forma en la que yo siento rechazo o yo tengo miedo o no sé cómo qué hacer, claro, ¿qué es lo que ocurre después? Que yo, mi comportamiento a lo mejor es evitar la situación. Si evito la situación, ¿qué es lo que ve el padre? Es que el niño no hace nada. Es que el niño está todo el día tal. Es que el niño... Entonces muchas veces vemos comportamiento, pero no nos vamos atrás a ese mensaje o a ese aprendizaje que ha ido teniendo con el tiempo. Es verdad que es más importante tener menos normas y menos límites en casa, pero que sean mucho más... O sea, que yo realmente sea firme con ello. O sea, si yo hay algo que, como adulto, que bueno, que no me importe a lo mejor, como que sea que los niños pongan o no pongan la mesa, pues ¿para qué voy a crear una regla en casa a la que me pueda generar todos los días una situación desagradable? Que los niños tienen que poner la mesa, porque es que los niños a esa edad es que ya tienen que poner la mesa. Pero bueno, si yo en casa, a lo mejor, pues no es una cosa que no me importa, que algo que tal, pues cada uno hace lo que quiere, pero sí que puede existir una norma por seguridad o una norma, un límite en la que en mi casa no se acepta la violencia, por ejemplo. O sea, entre hermanos no se acepta el que haya una pelea o el que se puedan golpear o el que tal. Pero esa norma sí se cumple, pase lo que pase. O sea, y ahí está la firmeza, con amabilidad. Pero ahí está la firmeza, ¿no? Es decir, que tengo menos límites o menos normas, pero realmente las que sí sé que son totalmente importantes y bueno, y que cada uno en casa puede poner las que quiera, ¿no? Antes habíamos hablado de eso, ¿no? De todas las situaciones que tenemos en casa, ¿no? O que podamos tener en casa, pero no hablamos, muchas veces no hablamos de nosotros, de cómo nos sentimos nosotros como adultos, ¿vale? O cómo gestionamos nosotros estas situaciones como adultos. Entonces vamos a hacer una pequeña dinámica donde me vais a ir diciendo, ¿vale? Yo lo voy apuntando, me vais a ir diciendo cosas, bueno, situaciones del día a día que os puedan pasar, que os provoquen o generen estrés, algo que yo odio, algo que me pueda pasar a lo mejor que me genera que me sienta mal, o que me genere estrés, o que me pongo nervioso, o que... No. Vosotros, de vosotros, ¿vale? De nosotros mismos como adultos. Por ejemplo, pues el tráfico, el que no haya agua caliente, cualquier tipo de situación que nos genere estrés. Por ejemplo, la impuntualidad, el yo llegar tarde a algún sitio. ¿La impuntualidad? El saber que me están esperando y yo llego y tengo que llegar y... ¿Algo más? ¿Una cosa? ¿Perdón? La falta de respeto. Falta de respeto. El desorden. El no tener tiempo para uno. No tener tiempo. ¿Qué más? La hizo por todo. Me sale algo mal en el trabajo, pero lo hago todos los días, no llevo todo. El trabajo, ¿no? Situaciones en el trabajo. Yo, por ejemplo, para mí el tráfico, sobre todo la entrada a Málaga, no veo. ¿Qué más? Que no valoren ya eso a lo que tú puedas cantar bien. Que no te valoren. ¿Algo más que se os ocurra que os pueda generar ese estrés o esa sentiros mal durante el día, cualquier situación que pueda ocurrir? Que no dependa de vosotros. La injusticia. La injusticia. El de pensarte en lo negativo. ¿Perdón? El de pensarte siempre lo negativo y nada, nunca lo positivo. Ajá, resaltar lo negativo.
Pues imaginaros, mira, esta sería, imaginaos cada uno de vosotros, ¿vale? Que esta copa es vuestra copa, ¿vale? Cada uno tiene una copa. Y esa copa se va llenando, o sea, la tenéis llena de amor, porque en este caso sería la copa del amor, está llena de amor, ¿vale? Y cada vez que ocurre algo de esto, se va vaciando un poquito, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque yo tengo que autocontrolarme. Porque a lo mejor yo cuando salgo de casa y hay mucho tráfico, yo llevo mi copa rebosante de empatía, rebosante de alegría, voy muy contenta al trabajo. Es todo fenomenal, voy fenomenal, mi copa rellena, ¿vale? A tope. Y ahora resulta de que cuando voy entrando con el coche a Málaga, hay una cola que ya me hace pensar que voy a llegar 20 minutos tarde al trabajo. Entonces ya empiezo a poner nerviosa. Llego, por lo consecuente, llego. Y ahí mi copa se vacía un poquito, ¿vale? Después resulta de que, como dicen por aquí, en el trabajo pues has hecho algo tal y cual, has hecho algo y no te lo han valorado. Entonces, como el tiempo que yo le he dedicado a lo mejor a este proyecto, a este trabajo, a este lo que sea, y no te lo valoran y a ti te hace eso sentir mal. Se vacía otro poquito. El desorden, llego y está todo fatal, tal, se vacía otro poquito. Yo me voy autocontrolando porque cada una de estas cosas que me van surgiendo, yo puedo explotar en cualquier momento, pero yo me voy autocontrolando, ¿vale? Porque son cosas que realmente, como cada uno decir, cada uno tendrá las suyas, ¿no? Pero en este caso, entre todos las que tenemos aquí, nos van a ir haciendo que esa copa se vaya vaciando de empatía, vaciando de cariño, vaciando de simpatía, vaciando de alegría, ¿vale? De felicidad. A poquito a poco se va quedando vacía, ¿vale? Y ahora, una vez que yo tengo esta copa que se va vaciando, que se va vaciando, que se va vaciando, ¿qué tengo que volver a hacer o qué creéis que tendréis que hacer vosotros con vuestra propia copa para volver a rellenarla? Por aquí dicen el dormir, hacer deporte, hablar con alguien, salir de la rutina. Hasta llorar. Bueno, y podríamos seguir diciendo, ¿no? Cada uno, ¿no? De su propia copa, ¿no? Para volver a rellenarla otra vez. Aquí, justamente, cuando es esto, ¿no? Cuando llegamos a casa después de un día de trabajo, ¿no? O simplemente, bueno, que hemos estado haciendo cosas o estamos en casa, da igual. Pero tenemos un montón de cosas que han ido vaciando un poquito a poco nuestra copa. ¿Cómo gestionamos nosotros las situaciones que puedan poco a poco ir surgiendo? Claro, si esta copa no la tenemos llena, o sea, yo no me siento en ese momento bien o yo estoy nervioso, ¿cómo voy a reaccionar? Probablemente reaccione de forma negativa, ¿no? O sea, probablemente explote a lo mejor con la persona que menos culpa tiene, que muchas veces decimos, bueno, ¿y por qué explotamos con la persona que menos culpa tiene? Porque nos sentimos seguros, ¿por qué los niños explotan con nosotros? ¿Por qué nosotros con ellos, con nuestra pareja? Porque es donde sentimos seguridad. El autocontrol tiene un límite, o sea, nosotros no podemos estar autocontrolándonos siempre. Es que no, es que vamos a reventar, o sea, vamos a explotar, vamos a reventar con quien menos nos lo esperemos. Entonces, muchas veces es eso, ¿no? El decir, el ser consciente y el poder tener ese autoconocimiento de nosotros mismos, de saber cómo está mi copa, cómo tengo yo mi copa, y que muchas veces puedo tener una reacción en la cual no esté a la altura, a lo mejor, de la situación, ¿no? Me pueda sobrepasar y después, además, cuando tengo esa explosión y cuando mis hormonas vuelven a tener ese equilibrio, ahora yo lo que tengo es sentimiento de culpa, ahora me siento mal y entonces paso a la permisividad de antes, ¿no? De esa firmeza y esa y esa amabilidad. Aquí estos neurotransmisores que son los que van cuando se nos va vaciando la copa, el cortisol, seguro que habéis escuchado hablar, ¿no? Cortisol, adrenalina, noradrenalina, eso es lo que produce el estrés, ¿no? Y cuando tenemos ese estrés, nos estamos preparando justamente para luchar, para huir o para el ataque. Es nuestra supervivencia. Antes que no lo hemos hecho, el cerebro, la palma de la mano, que es justamente lo que he pasado antes, lo voy a hacer muy brevemente para que podamos entender esta parte, ¿vale? Es como que imaginemos que nuestro cerebro está dividido en tres partes, ¿vale? Que es a modo de estudio, ¿vale? Que no es real.
y lo podemos visualizar así como si fuese la mano, ¿no? La parte de arriba serían los lóbulos prefrontales, la parte, lo que es el pensamiento lógico, la parte en la que, bueno, en la que nosotros pensamos, en la parte humana, ¿no? Lo que nos diferencia del resto de especies. Aquí estaría el sistema límbico, que es el sistema emocional, le llamamos el elefante, y aquí abajo es todo lo que sería la, bueno, lo que es prosupervivencia, ¿vale? Los instintos. Aquí es el cocodrilo, se le llama el cocodrilo. ¿Qué hace un cocodrilo normalmente? Un cocodrilo lucha, ataca, huida, claro, por su supervivencia. Un mamífero, ya cuando es un elefante, la parte media, pues sí que le afectan esos sentimientos, ¿vale? Esos sentimientos que podemos tener, podemos actuar de una forma u otra. Y aquí estarían los lóbulos prefrontales, que es esta parte humana. Cuando yo mi cerebro lo tengo totalmente conectado, yo sí que puedo controlar a ese cocodrilo y puedo controlar a ese elefante, ¿vale? Porque yo estoy tranquilo, yo tengo mi copa llena, y yo estoy tranquilo, relajado, puedo hablar, puedo tener una conversación en frío, no en caliente, a lo mejor si hemos tenido una discusión, podemos tener una vista, ¿no?, a poder resolver problemas, podemos, bueno, pues pensar formas de cómo podemos hacer las cosas, reflexionar, etcétera. Cuando yo estoy en modo cocodrilo, y es que estoy totalmente destapado, y es mi cocodrilo el que actúa, es porque probablemente yo haya tenido un estímulo en el que se me haya atacado. Para nosotros ahora, a día de hoy, decimos, bueno, para mí algo, un estímulo que a mí me ataque, un estímulo que a mí me haga ponerme en defensa, puede ser que alguien te insulte, puede ser nuestros niños, ¿no?, en este caso los adolescentes, que te miren, ya ves, un adolescente es que me ha mirado. Es que, ¿qué hace este? Es que me ha mirado de una manera... Claro, claro, o sea, ¿cuántas cosas a lo mejor me hacen reaccionar de forma automática con esta, con este sistema, ¿no?, con lo que es la supervivencia en el momento? No pienso, o sea, mis lóbulos prefrontales están totalmente desconectados. No estoy pensando la situación. Si yo ahora, al día siguiente, cuando ya ha pasado la situación, lo puedo reflexionar sobre lo ocurrido, probablemente haría otra cosa. Pero ¿para qué nos sirve hacer este estudio, ¿no?, el ver por qué tenemos muchas respuestas automáticas o por qué hacemos muchas cosas de forma en la que reaccionamos? Porque es totalmente por nuestra supervivencia como especie. Entonces, bueno, todo esto es para decir realmente que muchas veces cuando estamos en ese modo cocodrilo, cuando venimos en ese modo cocodrilo a casa, cuando llegamos a casa y vemos a lo mejor las cosas por medio, el desorden, el tal, eso lo único que hace es ir alimentándonos. Y al final ese cocodrilo es el que sale. Y una vez que sale ese cocodrilo, la otra persona... Exacto, despierta el suyo. ¿Y qué hacen dos cocodrilos? Luchar. Luchar. Entonces muchas veces... Claro, bueno, y también cuando hay una lucha, normalmente hay un ganador y hay un perdedor. Y si hay un ganador, ¿quién es el ganador? El niño. Dice el niño, otro dice el padre. Claro, normalmente suelen ser los padres. Suelen ser los padres, pero bueno, es verdad que hay casos que es el niño. Es el niño. Pero igualmente da igual un ejemplo que el otro, si nosotros somos ganadores, realmente estamos enseñando a nuestro hijo o estamos poniendo a nuestro hijo en una situación de perdedores. Y si es al contrario, es igual. O sea, si yo siempre pierdo, estoy enseñándole a mi hijo que siempre es el ganador. Entonces, de aquí se trata el que no seamos ni ganadores ni perdedores, sino que de los dos ganemos. Y ahí venimos atrás a lo que hablábamos al principio, ¿no? El que realmente podamos tener una relación respetuosa y una relación totalmente horizontal con nuestros niños, para poderlos tratar a ellos de la misma forma en la que querríamos ser tratados, ¿no? O queríamos que ellos nos traten a nosotros. Una vez que tenemos la copa llena, una vez que la copa esa otra vez se ha llenado, ¿no?, en los neurotransmisores que van por nuestro cerebro serían oxitocina, dopamina, serotonina. Todos estos además los conocemos también, ¿no? Pues decíamos, ¿no?, que la oxitocina es la hormona del amor, también las mujeres, ¿no?, cuando van a dar a luz, es la hormona además natural que hace que incluso regule ese estrés y haya menos dolor, inclusive. La dopamina, la serotonina. Todos estos neurotransmisores, para yo poder generarlos de forma natural, para que exista ese equilibrio, yo tengo que ir haciendo que mi copa se vaya llenando. Y una vez que yo voy llenando mi copa, la voy llenando otra vez de esa compasión, de esa empatía, de yo puedo otra vez poder calmar a mi cocodrilo,
y poder gestionar las cosas de otra manera, ¿no? Y ahora ya no solamente nuestra copa, o sea, allí también nos podemos, podemos reflexionar sobre las copas de los demás, ¿no? ¿Cómo tienen la copa los demás? Que muchas veces nos falta quizás esa empatía con los niños de cómo está la copa de mi hijo cuando llega del instituto. ¿Cómo está la copa de los alumnos cuando llegan a clase? Y ahí sí que esa importancia de decir, bueno, si un niño, por ejemplo, que tiene problemas en casa, o que tiene situaciones en casa difíciles, y llega al instituto y en el instituto tiene unos comportamientos que no son adecuados, ¿no?, llamámoslo así, puede ser que esa copa llegue vacía, totalmente vacía a clase. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a ese niño a que pueda rellenar su copa? Probablemente no podamos rellenarla con castigo, no podamos rellenarla con sentimientos de culpa, con rechazo, porque así no la vamos a llenar, así lo que vamos a hacer es despertar a ese cocodrilo. Entonces, muchas veces dice, el mal comportamiento, la mayoría de las veces, por no decir todas, la mayoría de las veces, el mal comportamiento siempre viene de una creencia errónea, siempre viene de lo que hemos visto de la lógica privada de antes. Yo tengo un mal comportamiento porque necesito dar un mensaje, y estoy dando un mensaje y ese mensaje es totalmente erróneo para el niño, porque ellos mismos se comportan de una forma en la que quieren llamar esa atención, necesitan de ese, a lo mejor, profesor que esté pendiente de ellos. Y si no está pendiente de ellos de una forma positiva y de una forma agradable, lo está castigándolo y lo está simplemente llamando la atención, diciéndole, fulanito, estate quieto, fulanito, no sé cuánto, es que no te dejas el estuche, es que al final te vas a ir fuera. Pero está teniendo atención, que es realmente lo que él está pidiendo para rellenar su propia copa, o sea, lo que realmente necesita. En casa es igual. En casa muchas veces vemos un mal comportamiento y pensamos que es que la ha tomado contra mí, es que no sé cuánto, es que yo qué he hecho para que este niño me haga esas cosas, o para que me diga, o para que tal. Y no paramos a pensar que muchas veces esos comportamientos están diciendo otra cosa totalmente diferente. Un montón de casos de decir, no, es que el niño hace tal cosa, como incluso, bueno, los niños que a lo mejor no tienen motivación o tal, e incluso para los deberes, y podemos pensar que es que el niño no quiere hacer los deberes porque es un vago, no quiere estudiar porque es que no le da la gana, porque es que... Y podemos pensar todo eso o podemos darnos cuenta que a lo mejor tiene una necesidad, que esa necesidad a lo mejor, oye, que es una tarea que le cuesta trabajo. ¿Qué niño, a lo mejor con 10, 11 años, antes de hacer los deberes, tiene que hacer mil cosas? Tiene que comer porque tengo hambre, tengo que hacer pipí. No, es que voy a poner no sé qué. No, es que voy a hacer primero no sé... O sea, tienen mil excusas antes. ¿Pero por qué? Por no enfrentarme a lo mejor al miedo que tengo, ya sea porque me cueste un poco a lo mejor las mates, o porque sea una asignatura que no me gusta, o porque sea... Entonces, ¿el comportamiento cuál es? Es que el niño no me hace caso. Es que le digo mil veces que haga los deberes y no, y es que tiene mil cosas que hacer antes. Claro, si nos quedamos solamente en el comportamiento, no seguimos avanzando. Pero si intentamos ver ese mensaje que hay por atrás, es donde podemos realmente descubrir esa necesidad que puede haber oculta. ¿Vale? Y bueno, y de eso realmente es lo que intentamos tratar, de ver todos esos mensajes ocultos de esos comportamientos que no se ven a simple vista, ¿no? Que no es... Yo veo un montón de abrireros de boca ya, ¿eh? Que viernes por la tarde y noche. Bueno, y ya vamos a hacer una última dinámica, ¿vale? Pues ya basta mucho. Me da igual cómo te sientes, deja ya de llorar y actuar como un bebé. Me tienes harto, siempre tienes una excusa para todo. Se te olvida a menudo el material de clase. ¿Te parece si elaboramos un plan de cómo puedes reorganizarte? ¿Cuántas veces tengo que repetirte lo mismo? Ay, qué pesadilla. Uf, si ha debido dolerte ese golpe, sí. ¿Te sentirías mejor si te pongo hielo en la rodilla? ¿Piensas portarte bien algún día? No me digas que no has sido tú porque siempre dices lo mismo.
Entiendo que estés casada, es muy temprano. Tómate unos minutos y mientras yo me visto, ¿vale? Ok. ¿Quieres callarte de una vez? ¿Se te ocurre qué podríamos hacer para que esta situación no siga repitiéndose? Venga, vamos un tico. Esto me ha gustado. Ha demasiado porque ya los dos nos quedan un pez que. Ah, bueno. Avísame si necesitas ayuda con este problema, creo que podré ayudar. Puedo ver que estás muy enfadado en este momento, o enfadada, perdona, en este momento. Y te entiendo, a mí me pasa igual, es una situación desagradable. Me daría una... además como un adolescente. Te trata muy mal, ¿eh? No. Muy bien. Me he identificado muchas veces con en casa porque una es consciente de todo lo que estás contando, uh-huh. Es consciente de ello y en casa algunas veces pues, sabemos que el resultado es porque lo que ha pasado esto, ¿no? Sí, y porque no hemos controlado un poquito eso de cómo hemos llegado o algo. O incluso, por ejemplo, en mi caso es de no cómo yo he llegado, sino con mi chica es de qué esperan los demás también. Que yo haga con ella, o la sociedad más bien, ¿no? Uh-huh. No sé si me explico, sí. Porque es algo puntual, sí, sino sí. Que a lo mejor está mal visto el que... Sí, el que a lo mejor no se le regaña en el momento, que no... Tus comentarios, en los que te hace acercarte, ¿no? Uh-huh. Quizá a lo mejor... Pero ¿cómo te sentías tú ahora, volviendo a lo que es el ejercicio en sí, cómo te sentías tú cuando te decían frases... que te hacía acercarte hacia tu padre? Pues con confianza de que puedo contar con él. ¿Y cuando decía las frases negativas, cómo te sentías? Muy mal, ¿no? Y como... que no me entiende. Claro, ¿y qué te... qué es lo que tú... o sea, ¿a qué te invita una frase negativa por parte del papá hacia ti? ¿A qué te invita una vez que tú recibes esa frase? Alejarte. Fijaros, ¿no?, que en el mismo... se iba alejando. Y después cuando le dijo una sola buena, después de varias, dio como cuatro pasos. No, pero fijaros el ejercicio en sí que dice... Exacto, es como la vida misma. O sea, en el caso en el que hay varias negativas, en el que se va alejando, pero después con una sola, es que vengo y ella además dijo lo del abrazo sin todavía venir aquí, el abrazo era la última frase. Y ya ella misma se abrió, fijar la importancia de la conexión emocional. O sea, muchas veces no somos tan conscientes de la importancia que tiene porque creas mucho más ese vínculo. Además, ella decía, me siento comprendida, me siento que puedo contar con él. Ese vínculo que vamos creando con nuestros niños cuando ellos realmente sí que sienten que estamos ahí y que no estamos tanto juzgando, sino realmente acompañando, cuando... lo estamos a lo mejor motivando y a diferencia de alabando, o sea, cuando le estamos demostrando que realmente ese proceso que están haciendo está bien, que si tú lo has hecho de esa forma, yo confío en ti, si vas a hacer algo que a ellos les guste y que quieran emprender un proyecto, que quieran hacer algo y estamos ahí apoyándoles, aunque a lo mejor no nos guste tanto, pero ellos sí necesitan a lo mejor de ese apoyo y eso, ellos sí que una vez que reciben esa frase positiva por parte nuestra, se abren, es todo corazón, ¿sabes? Que realmente poco necesitan, ¿no? Positivo para que realmente totalmente se puedan abrir y tengan ese acercamiento. Sin embargo, las negativas que te van haciendo el rechazo, después no podemos... después como yo creo que ese ejercicio lo habremos escuchado alguna vez, ¿no? Como el que va arrugando una hoja de papel y después la quieres estirar y ya no queda igual. Esas arrugas siempre quedan ahí. Sobre todo, además, porque las emociones, ese elefante que tenemos aquí en el sistema límbico, va guardando todas esas emociones. Entonces, cuando yo tengo alguna situación en la que es intensamente emocional, se guarda también para mi supervivencia. Y emocionalmente, pues que nosotros estamos todo el tiempo comunicándonos, ¿no? Y es reflexionar más que nada en esta forma de comunicación, ¿no? En cómo nos comunicamos, ya no solamente con nuestros niños, sino con todo el mundo, ¿no? Cómo nos solemos comunicarnos. ¿Y el papá, cómo te sentías con las frases negativas? Sentía, pues, que...
cómo cambia el tono cuando uno es capaz de encontrar un poquito antes de reaccionar de esa manera, porque el tono agresivo, el tono al final, recae, por lo menos en mi caso, siempre recae sobre uno mismo y al final, como antes había dicho, ¿no? Te culpabilizas por lo que has dicho, de cómo lo has dicho, no lo has pensado bien, tenías que haberla escuchado un poquito, en fin, te sientes regular cuando te das cuenta claramente del tono bueno o el tono malo y tenía que haberme parado, tenía que haberlo dicho esto, tenía que haber... No es fácil, o sea, realmente al principio lo hablábamos, no es fácil porque tenemos que cambiar muchas cosas, porque ya tenemos unos campos de cebollas que automáticamente no nos sale a actuar de una forma, no, como hemos aprendido también con el paso del tiempo, cómo nos han educado a nosotros, que también influye mucho. Entonces, todo eso tenemos unos campos de cebollas muy fuertes en los que tenemos que ir creando unos nuevos campos de cebolla, tenemos que ir otra vez plantando cebollitas, regando esas cebollitas para que esos campos de cebolla sean mucho más fuertes que los anteriores y se puedan los anteriores ir eliminando, ¿no? Sí que es cierto que cuando hacemos, ¿no?, estas dinámicas es cuando realmente se nos despierta el chip, ¿no?, de decir, bueno, es que cuántas cosas que no nos paramos a pensar, que lo sabemos todos, que yo no estoy diciendo nada nuevo ni vengo diciendo nada que sea... Pero sí que es cierto que muchas veces no nos paramos a pensar qué hacemos, cómo hacemos sentir a los demás, ¿no?, con muchas reacciones o formas de comportarnos, cómo influye nuestra copa. Porque bueno, este ejemplo de este ejercicio, sí que es mi copa, a lo mejor cuando tengo la copa totalmente vacía puedo decir, ¿no?, estas frases negativas, porque además es que necesito soltar incluso. Pero claro, no me paro a pensar qué estoy haciendo aquí con mi niño o con mi niña, ¿no?, o con mi pareja, o con mi madre, o con mi padre, o con mi amigo, o con mi amiga. No, claro, claro que muchas veces decir, bueno, claro, ¿yo qué necesito yo personalmente para que mi copa esté llena? Y si hay una situación desagradable en casa o hay una discusión acalorada, lo que sea, yo siempre recomiendo, no tenemos que buscar una solución en el momento. Si buscamos la solución cuando estamos totalmente desconectados, cuando el cocodrilo es el que está mandando, probablemente no vamos a buscar una solución que sea para todos que salgamos ganando en casa. Seguro que siempre va a haber un perdedor. Entonces, cuando ya a lo mejor al día siguiente, cuando estamos más tranquilos, no es necesario, de verdad, ¿eh?, no es necesario, como tú decías antes, por lo que te dicen, ¿no?, de fuera, no es necesario que si hay un mal comportamiento yo tenga que pararlo en el momento, a no ser que sea un tema de violencia o algo, que por supuesto sí, ¿no? Pero si hay una mala forma, unas malas palabras, algún gesto, algo que ocurra en casa que no está... Si en ese momento vemos que estamos en modo cocodrilo o que mi hijo está en modo cocodrilo, sí que podemos... No hace falta hablar en ese momento, y de hecho se lo podemos decir, o sea, no creo que sea el momento de hablar del tema. Ya hablamos mañana o ya hablaremos otro día. Y otro día que estemos tranquilos, que exista esta conexión, donde realmente no sean los cocodrilos los que están hablando, sino que seamos nosotros con nuestro cerebro totalmente integrado, pleno, donde podamos pensar con clarividencia. Sí podamos sentarnos y buscar soluciones juntos, no en conjunto. Y ahí cualquier error puede ser una oportunidad de aprender. O sea, si hay una situación que a mí me molesta como madre o que me hace... Oye, pues me crea un día a día mucho más difícil entrar a casa y encontrarme zapatos en el suelo, me encuentro a lo mejor la ropa que no está metida en el bombo, el cuarto de baño que habéis duchado y la habéis dejado todo, pues yo, a mí eso me crea mucho, me crea mucho estrés y me pongo nerviosa. Si yo vengo todo el día de trabajar y ahora llego a casa y me encuentro este panorama, yo me siento mal. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? ¿Qué podéis hacer vosotros? ¿Podéis ayudarme? ¿Podéis hacer algo? Porque soy yo la que me siento así, no tengo que descargarlo en ellos. Es mi sentimiento. Pero ellos seguro que pueden colaborar, que pueden decirnos, una vez que abramos justamente esta oportunidad en la que el niño puede hacer, el niño puede colaborar de forma interna, de forma en la que ellos son los que van a dar su idea o tal, ahí es cuando realmente el clima familiar empieza a cambiar, porque además se sienten importantes, se sienten que pertenecen, se sienten que le tenemos en cuenta, algo que es, bueno, pues nosotros como seres sociales que somos necesitamos, ¿no?, de un grupo, necesitamos sentirnos queridos, necesitamos que los demás estén pendientes de nosotros, que sentirnos importantes, y eso justamente es lo que en casa, ese clima familiar,
debe existir para que haya una convivencia sana y un ambiente y un clima familiar agradable. Y ahora sí que yo cambiaría, fijaros, ¿no?, de estos problemas o estas situaciones que tenemos diarias para verlas de otra manera, ¿vale? Para no verlas como realmente un problema que tenemos en casa, sino como un reto que diario y que es una oportunidad de aprender. O sea, una vez que nosotros podemos gestionar estas situaciones de otra manera, entonces ahí es cuando tenemos oportunidades de aprendizaje, oportunidades de que podamos venirnos aquí para el futuro. Oportunidades realmente de enseñar, o sea, de que podamos incluso transmitirles a los niños esas habilidades para el día de mañana, ¿no?, esas habilidades sociales y el que puedan aprender de sus propios errores y de esa culpa, ¿no? Y entonces, ya sí que cerraría diciendo, porque normalmente tenemos siempre el foco, ¿no?, lo que es, imaginaros un foco, que mi mano es un foco y lo tenemos siempre enfocado en ese comportamiento, en los niños, en nuestros niños, nuestros alumnos. Y ese foco que va dirigido a ellos, realmente hacia dónde creéis que tiene que mirar o qué necesita ese niño para poder llegar aquí. A nosotros, claro, entonces realmente ese foco que tanto dirigimos al niño tendría que dar la vuelta y mirarlo y ponernos hacia aquí, hacia nosotros mismos, porque estamos enfocados en cómo se comportan y en ese comportamiento, pero si el día de mañana queremos que estén aquí, estos niños necesitan un acompañamiento por parte de un adulto, y ese acompañamiento por parte del adulto quiere decir que nosotros tenemos que mirarnos mucho más a nosotros, qué hacemos nosotros para ayudarlos para llegar aquí, que han hecho además, que muchas veces son unas reflexiones también en muchas ocasiones que son difíciles, porque cuando ya empezamos a mirarnos a nosotros y a mirarnos dentro, ya dices, bueno, ¿y a mí cómo me han ayudado a mí a ser la persona que soy ahora? ¿O qué hubiese cambiado si mi educación hubiese sido distinta? Lo que sí os digo es que si hubiésemos nacido en casas diferentes, no hubiésemos nacido en la casa donde hemos nacido y los padres que tenemos y la familia que tenemos, seríamos probablemente personas totalmente diferentes. Porque lo que crea nuestro cerebro, lo que crea esas redes hebbianas y ese aprendizaje son nuestras experiencias de vida. Tenemos una parte genética muy importante, por supuesto, de nuestros progenitores, pero nuestras experiencias en la vida es lo que van creando nuestra personalidad, van creando nuestra lógica privada, cómo nos comportamos, qué creemos que los demás esperan de nosotros. Y eso solamente lo que tenemos ahora lo hemos hecho por donde hemos pasado en nuestro camino. Por lo tanto, ahora mismo tenemos a nuestros niños con un camino todavía, ¿no?, muy largo, que tienen que ir ellos andando. Y nosotros como adultos vamos a ir acompañando ese camino. Entonces, ¿qué camino queremos que ellos tengan, ¿no?, para el día de mañana? ¿Qué camino, qué proceso es el que van a ir andando hasta llegar aquí? Vais a levantar vuestra mano derecha. Mirarme todos. Mirarme. ¿Me podéis mirar? Ya me podéis mirar. Y hacéis un círculo con vuestra mano. Y ahora vais a poner el círculo en vuestra barbilla. Miraros entre vosotros. ¿Qué? ¿Perdón? Barbilla. Yo he dicho barbilla. Claro. Exacto, pero yo he puesto la mano aquí, pero he dicho barbilla. Habéis escuchado bien, porque mucho además he oído aquí y lo habéis puesto después. Esas son las neuronas espejo, ¿vale? Las neuronas espejo están funcionando todo el tiempo. Y en los niños pequeños, además, en infantil, los chiquititos, mucho más, porque tienen que aprender de su adulto, ¿no? Tienen que aprender de sus padres o del adulto que realmente es el que ha sobrevivido, ¿no? Entonces, todo lo que haga el adulto yo tengo que hacerlo. Y eso son las neuronas de espejo. Yo he dicho barbilla, pero me he puesto la mano en la mejilla. Claro, por lo tanto, habéis hecho lo que habéis visto. No habéis hecho lo que habéis escuchado, excepto tú, ¿no? Que tú sí la has puesto aquí, creo. Normalmente, además, este ejercicio normalmente siempre sale así, vaya, que no es nada normal. No, siempre sale así porque es justamente eso. Yo escucho barbilla, pero veo mejilla.
Por lo tanto, hago lo que veo. Si hago lo que veo, ¿es tan importante lo que decimos? No. ¿Es tan importante esos sermones y sermones y sermones que damos? No. ¿Nos podemos ahorrar de palabras? ¿Nos podemos ahorrar de irritaciones? Dice por aquí. Porque realmente nuestras neuronas espejo están funcionando todo el tiempo. No tengo hambre, veo a alguien de comer, ay, me apetece un poquito. Que ya que te he visto, yo no tenía hambre. Pero son las neuronas de espejo. Y esto es supervivencia, ¿eh? Pero supervivencia pura y dura, justamente por lo mismo. Porque si yo hago lo mismo que el semejante, puedo sobrevivir. Y muchas veces pues nos paramos en decir, y los niños prácticamente hacen lo que ven. Si nosotros gestionamos una situación con mala forma, gritando, peleando, es lo que estamos enseñando. Entonces, ahí es donde tenemos que reflexionar de si yo quiero que mi hijo pueda gestionar una situación en la que se pueda parar, reflexionar, buscar una solución, buscar varias soluciones, ver de forma reflexiva qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué pros, qué contras. Yo también tengo que hacer lo mismo. Y de ahí, justamente, pues todas estas características que queremos, ¿no? O sea, si yo quiero que mi hijo sea responsable, tendré que ser responsable yo mismo con mis propias cosas, ¿no? Si quiero que sea cariñoso, yo debo de ser también igual, ¿no? Empático, respetuoso, bueno, que el que tenga familia, conseguir objetivos, honesto, honrado, trabajador, en todo eso. Y una de las cosas que es lo más sencillo y además lo que nos quita mucha culpa es sentarnos con ellos y cómo podemos resolver esta situación. ¿Qué creéis que podéis hacer vosotros? ¿Qué es lo que a ti te molesta del otro? ¿Qué es lo que al otro le molesta de uno? Podemos hacer una lista. ¿Qué es lo que? Porque hay veces que es que a mí lo que me molesta es que me mire. Bueno, tú puedes evitar mirarle de esa manera cuando sí, vale, pues ya está. A lo mejor eso es una solución. Oye, pero es que él no lo sabía. O a lo mejor, claro, pero a lo mejor son cosas que dices, bueno, que muchas veces que no tenemos conciencia, o sea, no tomamos conciencia de esas cosas, ¿no? O bueno, que siempre tenga que ser la última palabra, o que, bueno, pues pueden pasar un montón de cosas que en cada familia, ¿no? Cada uno podemos poner ya lo que creamos conveniente. Pues muchísimas gracias a todos por existir.